Si llegara a reelegirse Mara Lezama, sería para continuar con los negocios del Partido Verde. Y sería, obviamente, ya sabemos que una vez que ella llega a la presidencia municipal, se ausenta, por 2 años, más de un año, y seguida la reelección, pues obviamente, como en este caso, ahora sí visita colonias populares, obviamente escoltada por un número muy amplio de policías que las están resguardando. Obviamente ya empezó a dar banderazos para supuestamente pavimentar calles, ya se está preocupando por Cancún porque obviamente quiere ser candidata reelecta de su partido Morena. Entonces su intención no es sana, quiere reelegirse para que en 6 meses máximo pedir licencia y ser la candidata de Morena a la gobernatura de Quintana Roo, que es en el año 2022. Es correcto.